En la noche del viernes, en jurisdicción de Comisaría Séptima, se toma conocimiento un ilícito. Esto sucedió por calle Olsacher y Carlos Menem, en circunstancias que una mujer de apellido Gómez, de 23 años de edad, lo hacía caminando por la vía pública y fue sorprendida por un sujeto de sexo masculino quien intentó arrebatarle una cartera. Por tal sentido, la señora Gómez se resistió y comenzó a pedir auxilio. Es así que este sujeto emprende la fuga. Esta situación fue advertida por el oficial subinspector de policía Allende, que se encontraba de franco de servicio, y comenzó la persecución en su vehículo particular. Luego de dar alcance, identificaron a esta persona como Agüero Oliva, Lautaro, de 20 años de edad, por lo que al consultar al fiscal de turno ordenó que el señor Oliva ingrese detenido por el supuesto delito de robo en grado de flagrancia. En la madrugada del sábado, ahora 05:25, en jurisdicción de Comisaría Tercera, se toma conocimiento de un accidente de tránsito con saldo fatal. Esto ocurrió por calle La Pampa y ciudad de Rawson, del barrio argentino, protagonizado por una motocicleta marca Honda XR, 250 centímetros cúbicos de color rojo, conducido en la oportunidad por quien en vida fuere, Toledo Sergio David, de 29 años de edad. Por causa que se tratan de establecer, el señor Toledo pierde el control del vehículo, impactando contra un poste de tendido eléctrico. Es así que fue asistido en primera instancia por el servicio de emergencia del 107, informando a la doctora Agüero que a raíz de las lesiones producidas en el accidente de tránsito, fallece en el lugar. Tomó intervención personal de accidentes viales y policía judicial.